Hola mi gente, muy buenas para todos, muy buenas mis amiguitas, les quiero dar un grande saludo en el día de hoy. Pues hoy les quiero presentar mis piecitos, como verán, no son unos piecitos como se dice perfectos, pero pues siempre trato como se dice de tenerlos bonitos, bien arregladitos. Y como les diré, yo misma me hago mis cosas, yo misma me hago el pedicure, la manicure, la cara, el pelo, todo en fin. Pues como le digo, este es mi especialidad y me gusta mejor hacerme las cosas yo misma. Así que pues quiero compartir este video con ustedes, de enseñarles que pues ya mismo yo tengo los pies pintados porque yo misma me los pinto, pero para hacerles un video así, de verdad que pues me tendrían que dar tiempo porque me tengo que preparar mejor para poderles demostrar cómo yo me pinto los pies. Y pues el pulso que yo uso, en verdad, no les miento que cuando yo me pinto los pies, las uñas de los pies, es muy poco lo que yo me riego por fuera, porque pues tengo, como se dice, un cálculo, que pues eso es lo que me ayudaba mucho con mis clientas hace muchos años, que yo en realidad pues lo hacía, no lo hice por mucho tiempo, porque en verdad es un trabajo que es muy agotador. Es un trabajo que de verdad desgasta mucho la espalda. Entonces, estos fueron uno de mis comienzos, que antes de sacar la licencia de lo que yo hoy día tengo, hacía los pies, pero en verdad yo considero las personas que lo hacen porque es un trabajo que es pagado, pero en verdad es muy sacrificado. Pero en verdad me deleitaba mucho haciéndolo porque, como le digo, uno tiene que amar lo que hace. Y pues cuando yo le hacía los pies a mis clientas, les gustaba como lo hacía porque en verdad pues les pintaba las uñas sin mancharse, no dura mucho tiempo y que, como le digo, no tenía que hacer tanto rodeo de limpiar con brochas ni nada. O sea, tengo un cálculo, o sea, tengo una fijación para pintar las uñas, igualmente las de las manos, que yo misma me las hago, y en verdad pues yo sé que muy pocas personas tienen ese pulso. Pero bueno, les quiero explicar que hay un producto que yo uso y se lo voy a recomendar, ¿verdad? Si me esperan un minuto, ya regreso con ustedes, ¿ya? Para seguir, y así mismo les sigo explicando. ¿Cómo seguimos? Bueno, les voy a mostrar un producto que, ¿verdad? Pues, yo sé que en los países de uno consigue, como se dice, para raspar los callos, para quitar, como se dice, todas las callosidades, toda esta parte que es reseca, que uno tiene, que de verdad pues las mujeres que usan sandalias, más que todo esta parte se reseca mucho porque pues, como le digo, siempre están al descubierto del aire, están descubiertos al polvo, a todo lo que uno absorbe por los pies. Entonces, ¿qué pasa? Que toda esta parte de la planta del pie se seca, como se dice, se cuartea mucho. Entonces hay que mantenerlo hidratado. Hay que mantenerlo, como se dice, tratar, ¿me entiende? Tratar de mantener los pies así bien, bien hidrataditos para cuando se usen sandalias o ande descalza o van a la playa o algo, los pies luzcan un poquito mejor. Como les digo, mis pies no son perfectos, pues yo hago lo mejor. Y en verdad esta parte se me reseca mucho, pero le doy, como se dice, mucho tratamiento. Ahí se ven, sí. Le doy mucho tratamiento y les voy a explicar. Lo que primero yo hago es que pues para siempre retocar los pies, como se dice, porque uno cuando se hace el pedicure, perdón, es como por 3 semanas. Cada 3 semanas se hace, se renueva todo. Entonces, para mantener los pies así, como se dice, día a día bien cuidaditos, los vellitos que salen aquí, yo lo que uso es esta máquina de Gillette, que, como les digo, la uso solo para los pies y me gusta porque pues muchas veces yo no necesito, como se dice, usar nada, solamente así me remuevo los vellitos de los dedos, que pues no me gusta vérmelos, y eso es todo, ¿ya? Lo otro que yo hago, como se dice, tengo estas de gel, que estas son como para poner aquí en medio de los dedos. Claro está que les voy a dar un truquito que es muy simple, muy fácil, que si no tienen esto pueden hacerlo de otra forma. Y esto yo lo uso para los pies. Ahora, si ustedes no tienen, por ejemplo, estos cauchitos, usen una servilleta, la envuelven así, bien bonita, bien cariñosita, y le dan vueltica así. ¿Ya?
Y lo único que hacen es esto. Hacen así, vamos a ver si me sale, así, así. Y le dan una canelita ahí y ya, listo. ¿Sí ven? O sea que la diferencia no es mucho. Yo creo que ahí lo están viendo, así mismo, ¿ya? Un minutico. Eso es todo lo que se hace para las personas que no lo tienen. Y el pie queda bien aseguradito. Si la servilleta es muy larga, le pueden hacer un nudito para que no se zafe. Y eso es todo, ¿ya? Una vez, les voy diciendo estos detallitos, estos cuidaditos. Una vez que se hagan eso, les voy a recomendar que cuando se laven los pies y ustedes quieren como que se diga tener toda esta parte, como se dice, bien limpiecita, sin callo ni nada, hay algo que yo uso que en verdad es este. Este lo tengo por mucho tiempo y pues cuando se me acaba o se le acaba, como se dice, el filo de todos estos, como se dice, de estos hoyitos, porque en verdad es bien filosa, si lo pueden ver cerquita, es bien filosa. Esta es la única marca que yo uso, en verdad me fascina. Desde hace muchos, muchos años yo la consigo en Sally y verdad que pues las de madera son buenas, pero yo creo que esta se pasa de buenísima, ¿ya? Esta la uso más que todo como cuando yo viajo, yo la cargo en mi maletica porque como digo es flexible y pues cuando uno se va de viaje uno tiene como que, bueno, yo en este caso, yo cargo mis cosas personales para todo, para los pies, para las manos, para el pelo, todo. Entonces yo lo que hago es que la cargo en mi maletita y todos los días que me baño, todos los días lo que hago es que me trato de rasurar estas partes así. Cuando me estoy bañando, siempre y cuando dejen remojar un poco los pies, tienen que esperar que los pies se sientan, como se dice, húmedos, que se sientan bien, como se dicen, bien mojaditos, mientras ustedes se jabonan y todo, y de ahí se pasan esta, y ustedes van a ver cómo les remueve todo y les queda todo bien limpiecito, ¿ya? Ahora, suponiendo que, por ejemplo, esta es la que yo tengo, se llama Pet Egg, les voy a mostrar. Les voy a mostrar que tengo una aquí nueva para que ustedes vean cómo viene. Y la tengo como de repuesto porque, pues como les digo, yo siempre compro dos productos para tener uno de repuesto en caso de que se me dañe o se me acabe. Este es otro que viene así, si ustedes lo pueden ver, ¿ya? Si lo pueden ver, miren. Este es un producto, o sea, es lo mejor que puede haber para los pies. En verdad, yo les digo una cosa, yo me recuerdo que una vez yo andaba buscando algo para los pies, un esmalte, no sé si era, y viene una señora y me dice, ¿sabe qué? Le recomiendo esto para los pies. Si usted lo compra, se va a acordar toda la vida de mí. Pues les diré que preciso. Desde que esta señora me recomendó este producto, lo llevo usando hace años. Años, años, desde que salió pues a la televisión, que como le digo, es un producto de la televisión, y este es, ese lo tengo como le digo empacadito por una emergencia, pero esto viene así, se llama Pet Egg y lo que se hace es que se destapa, ya, viene así, aquí vienen las instrucciones. Entonces esta es la parte, como se dice, que ayuda, lo puede trabajar sea en el pie seco o en el pie húmedo, que igual le va a dar una función espectacular. Esto para mí es mejor que, como se dice, cualquier cosa. Porque una vez que ustedes raspan y raspan todo, como les digo, aquí tengo un callito y me corté, porque con el alicate me arranqué el pellejo, porque me encanta, pues, como les digo, arrancarme los pellejitos. Una vez que hacen eso, todo lo que ustedes raspen, eso se va a ir para acá, ¿ya? Miren, se va a ir para acá, o sea, todos los callos muertos, la piel muerta, escamas, todo lo que el pie recoge, todo eso se queda oculto adentro y después ustedes lo que hacen es que lo destapan, lo lavan, lo botan y siguen trabajando, ¿ya? Ahora, después de eso, ustedes lo tapan, lo cierran, no sé si se ve, lo cierran y voltean acá. Esta parte es para limar la planta del pie para que no se sienta, como se dice, áspero. O sea, lo liman para que se sienta más suavecito y una vez que han hecho eso, como les digo, una cosa que no pesa ni nada, que la pueden cargar con usted en su maleta. Y pues como les digo, vale la pena.
Así que esta es una de mis recomendaciones para los cuidados del pie, de la planta de los pies, de los callos y de todo, que en verdad yo lo recomiendo mucho. Yo sé que si lo compran, lo consiguen, no se van a arrepentir y me van a dar la razón. Ahora, una vez que ya yo me he hecho todo eso, como le digo, pues ese es un mantenimiento que se hace después de uno hacerse el pedicure, porque pues como le digo, los pies hay que estarles dando vueltica, porque como le digo, cada 15 días es lo mejor para hacerse la pedicure de nuevo, ya que como le digo, dura más que una manicure. O sea, uno como las manos siempre se está cambiando el esmalte, pero con los pies nada que ver. O sea, yo hago esto, yo uso este color y cada 15 días me lo cambio a otro color, pero las manos me las cambio, imagínense, cada vez que les hago un video. Entonces, una vez eso, yo uso por la noche, antes de acostarme, yo uso el gel, este que les enseñé anteriormente, ¿se acuerda? Si lo pueden ver aquí, este. Yo lo uso y lo que hago es que solamente me echo una gotita, así, una gotita así, ¿ya? Y lo que hago es esto. Me empiezo a pasar por aquí, más que todos los pies. Pero a ver si me pueden ver. Recuerden que la cámara mía no es una cámara de las modernas, pero por lo menos hago el intento. ¿Ya? Trato de hacerme por todo el piecito hasta que se absorba bien, tanto en la cutícula como en los dedos. ¿Ya? Para que se hidrate y así no se reseque mucho, porque como verá, el pie siempre está a la deriva, y más cuando son los pies de la mujer. Este es mi piecito, como le digo, así es que viene a quedar mis pies. De verdad yo me cuido mucho mis pies, mis piecitos, y pues le doy siempre ese cariñito. Ahorita vamos a echarle al otro, porque como verán, son dos hermanitos, perdón, dos hermanitas que necesitan atención. Entonces hacemos lo mismo. Acuérdense, amiguitas, que uno tiene que tratarse con amor, con cariño, porque es para uno mismo. Y como les digo, uno no es, uno a veces, pues, como les digo, no tiene quien le haga las cosas. Entonces uno tiene que valerse por uno mismo. En este caso soy yo, que en verdad, pues, lo hago. Ya, una vez así, mire cómo quedan los piecitos. ¿Se ve? Quedan bonitos. Quedan bien hidrataditos. Ahora les voy a compartir una florecita con ustedes, porque yo sé que ustedes son como mis amiguitas. Esta rosita es el único así tatuaje que yo tengo en mi cuerpo, pero esta rosita tiene mucho, mucho significado para mí. Esta rosita me la hizo hacer mi madre. Ella me dijo a mí una vez: hágase una rosita y cuando yo me muera, siempre yo voy a estar con usted ahí pegada. Eso sucedió. Esta rosita me la hice hace como 25 años. Mi mamá me llevó a un sitio con la intención de hacerme hacer esa rosita. Y yo pues le tenía mucho temor, porque pues eso en verdad duele, los tatuajes, pero lo hice por ella. Y al hacerme esta rosita, ustedes pueden creer que esta rosita no se me marchita, siempre se ve bonita, se ve verdecita, se ve rojita. O sea, para mí todavía tiene vida y es como si tuviera a mi madre aquí conmigo siempre, que siempre la estoy nombrando y todo. Y en verdad para mí es la rosa más linda que hay. Mi madre ya falleció, va a ser de hace 5 años, y en verdad mi rosita, siempre como le digo, le echo agua, o sea, le echo como si se aceititos, cremitas, mucha hidratación para que no se me ponga, como se dice, el tatuaje feo o malo. Y como le digo, pues es el recuerdo que me quedó de mi madre y no me arrepiento, y pues por lo menos la complací ya. Una vez que me he hecho eso, les recomiendo, como esto es por la noche, les recomiendo que se pongan unas medias para que se penetre bien el aceite en los pies, en la planta, coja humedad y se hidrate con calorcito, y así mismo la media también protege de que no se retire sus ingredientes. Perdónenme, las medias están viejitas, pero pues shh, por ahí anda mi perrita. Si me permiten un segundito.
Bueno, mi gente, ya le dije a la perra que se callara porque estaba molestando. Entonces, eso es lo que les quiero decir. Cúbranse los pies antes de acostarse para que la crema se hidrate. Si quieren dormir con las medias puestas, lo pueden hacer. Y si no, como igual, se las pueden quitar, pero por lo menos déjensela por 2 horas para que la crema se penetre bien, ¿ya? O sea, que estos son unos pequeños detallitos, pequeñas recomendaciones que les doy. Y pues espero que les haya gustado. Acuérdense que les voy a ir dando secretitos de lo mío personal, de cómo yo me cuido, cómo me mantengo. Y pues espero que se suscriban a mi canal, no dejen de apoyarme. Y como les digo, recuerden, el productico que les ofrezco, que les enseño y que yo amo y uso es este. Así viene el empaque. Y en verdad, pues si lo pueden obtener, créanme que les va a gustar mucho. Lo pueden, como le digo, usar tanto en húmedo como en pie seco, que le va a trabajar. Y después de eso que lo hagan, traten de echarse la crema para que ustedes vean cómo les quedan los pies. Así, mi gente, que pues nos vemos para el próximo video. Los quiero mucho, las quiero mucho y cuídense mucho. Que Dios me los bendiga. Y gracias, gracias a todos por seguirme. ¡Mua!